Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Continuamos aquí de nuevo en Genshin Impact. Tenemos la 3.1 con nosotros, tenemos a Fino. Y ha llegado el momento de continuar un poquito una misión que creo que es bastante guay en cuanto a lore, en cuanto a historia, porque está molando mucho, que es el tema del jardín onírico. Es la segunda parte de las escrituras de Araníaca, así que vamos allá con el tema del mundo de los Ananara. Como ya sabéis, nos encontramos después aquí un poco de lo que hemos hablado de todo lo de Varana, de todo lo que hemos descubierto junto a Rana, la guardabosques. Hay que tocar la melodía del gran sueño antes de poder entrar a su mundo, así que hay que volver a la aldea de Bimara y preguntarle al abuelo Amabvia si tiene un instrumento que nos pueda prestar para todo esto. Esta misión nos da una recompensa bastante buena, pero lo importante es lo que digo, que es una historia de estas que vamos a poder disfrutar, de estas que vamos a poder vivir, y yo creo que solo por eso ya merece muchísimo la pena. Así que vamos a seguir descubriendo más de estos extraños seres y un poquito de lo que está pasando aquí. Me ha gustado muchísimo el cómo se ha ido introduciendo todo y tengo que destacar mucho el hecho de que realmente se ve una historia bastante profunda dentro del juego. Sé que no es misión de Arconte, pero ojo, esto no es una secundaria y ya está. Esto es una misión de las que nos van a permitir pasárnoslo bien y disfrutar de la buena aventura. Vamos a activar de paso esto aquí, que aún no lo tenía. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a hablar con el abuelete. ¡Hola! ¡Abuelo! Vale, este nos ha reconocido como los amigos de Rana. Vale. Parece que no sabe mejor. Parece que no sabe lo que le pasó a Rana. Vamos de momento a no decirle nada. Y le preguntamos si tiene algún instrumento musical que nos pueda prestar. Vale, pues parece que sí. Y parece que ya tenemos instrumento conseguido. Ok, primera parte de la misión completada. ¿Vale? Un bardo. Seguro que Venti. Esto tiene pinta a Venti, ¿eh? Lo cuidaremos muy bien. Bueno. Parece que lo tenemos, la lira antigua. Y ahora hay que ir a... aquí. A ver. Parece que hay que seguir esta especie de rastro, ¿no? Pero bueno, podemos venir por aquí y recoger todo esto, like a vos. Vale, a ver, yo creo que aquí nos está indicando, o sea, sin ser demasiado yo listo, esto nos está indicando una cosa importante y es que cojamos el barquito, Poca broma. Por si alguien lo duda, aquí está el barco en plan de, hola, soy el rompeolas, ¿me necesitas, amigo? Pues vamos a ello. Pues vamos a subirnos a nuestro fiel barquito, en este caso, y vamos a recorrer un poquito de esta zona que... tengo que destacarlo, me está gustando muchísimo lo que estoy viendo aquí con todas estas misiones y demás. Y ojo, tiene pinta de que vamos a ver mucho por aquí, ¿vale? Aquí seguimos hablando del tema de las desapariciones de los niños, que es algo que creo que nos preocupa bastante a todos. Lo siento, bandido, no quiero perder el tiempo con vosotros. Yo voy a seguir el rastro. Ya. Lo que veo por aquí, esto lo tenemos lleno de cofrecitos, así que aquí obviamente me lo voy a pasar muy en grande descubriendo. Bueno, aquí ya cada uno tiene sus cábalas. Arana, yo no creo que se cueste a los niños, pero bueno. Ahora el león puede... Paimon está como una cabra con sus teorías, me encanta. De verdad, mira que puede sacar teorías de esto, pero llega Paimon y te sorprende con sus locuras. Qué bueno, tío. No sé, me está gustando muchísimo lo que estoy viendo aquí con todo esto, porque la verdad que me sorprende. Vamos a ver, parece que tenemos que seguir todavía el rastro, esto nos lleva por aquí, ojo. Seguimos avanzando. ¡Hacia Varanara! Vale. Claro que los ha ayudado. Paimon, ¿cómo va a estar en contra? Si es que... en fin, la hipotenusa. Paimon y sus... cábalas mentales. El tema aquí, a mí lo que me preocupa es el tema de los Fatui. Siempre están en medio, siempre tienen ahí sus cosas que decir, ¿no? Y en este caso es un poco como que marea bastante la perdiz todo eso. Pero bueno, vamos a ir por aquí, ojo. Adiós. Vale, aquí hay... aquí tenemos unos cuantos de estos, así que vamos a quitarnos rapidito. Como siempre, importante, en medio de la batalla prestar un poquito de atención a lo que estamos comentando aquí con Paimon, porque la verdad que
tiene mucho que ver con esta trama, ¿no? Aquí yo, mientras me voy pegando contra ellos, pero es que, madre mía, la que se puede liar aquí no es poca. Aquí hay un diario de los hijos de Ferros, ¿no? De nuevo aquí tenemos el misterioso rastro que nos está guiando hacia... ¿Eh? Se ha ido. Esto luego tiene que valer para algo, o sea, ganar a esto, ¿eh? O sea, me parecen flipantes. Bueno, vamos a pillar un poquito de carne, que nunca viene mal. Aquí pues tenemos más de la jauría. Bueno. ¿Queréis carne? Aquí tenéis carne, chavales. Mira que me gustan los animalitos de estos, me parecen preciosos. Quiero uno de estos de mascota. La verdad que voy a hacer una cosilla ahora luego de equiparme la mascota hasta el aniversario, porque yo estoy aquí pasando un poquito de ella, ¿eh? Ya que está guay. Vamos allá por todas y con todas. Adiós. ¿Qué? ¿Dónde ha salido? No sé dónde ha salido, pero adiós. Vale. Champiñones, se venga lo que se venga. Aquí nada nos va a parar. Vamos a por ellos. Vamos a coger los pedazos de hierro y demás. Acabamos con este bandido. Y ojo, que por aquí tenemos un jack, ¿no? Y el grandullón. Vale, esto lo tenemos. Bueno, lo que aquí han caído unos cuantos enemigos. Lo bueno de todo esto es que al final pues vamos pillando aquí materiales, vamos pillando cosillas mientras avanzamos en una misión que, lo que digo, me está pareciendo súper interesante, me está gustando mucho todo lo que es la trama de Sumeru, así que vamos allá. Ojo, aquí yo creo que lo mejor es una yoinja en medio. Vientos volando, vamos al lío. Vale. Ya sé que tenemos que ayudarle. Don't worry. Queda como siempre depurando aquí a todos los enemigos. Tengo ganas, de levear a Fino, que me lo he sacado, ya lo habéis visto en los anteriores vídeos. Y la verdad que creo que es de los personajes que más ganas tengo de entrenar, de preparar y todo eso. Así que me pondré un poquito con él en algún vídeo después de toda esta trama y de sobre todo la trama de Arcante principal, que es lo primero que os quiero traer. Hay muchas cosas que hacer en Sumeru y este mes de octubre os prometo que vais a tener Genshin para hartaros aquí en el canal, porque es el plan inicial. Bueno, vale, aquí está la bonita aldea. Ojo, esto no lo tengo todavía explorado, chaval. Vamos a explorar nuevas zonas. Ya estoy flipándome porque, lo que digo, zona nueva siempre mola. Una aldea perdida en mitad de... Ay, a ver qué pasa aquí. Vale, aquí están los bichitos. Cómo mola, chaval. Este lugar es como un pueblo. ¿Te acuerdas de una cabaña de piedra que vimos cuando acampamos? Sí, pequeñas y redondas, como estas, vamos. Un reino de gente diminuta, vaya. Pero no hay absolutamente nadie. Podemos tocar la melodía de Aranara. ¿Vale? Ejem, pues la canto. Vale.
Arcos extraños, comienzo de exploración. Este tipo de arcos se llaman puertas oníricas. Si los completas, tal vez ocurra algo. Bueno, usa la lira antigua frente a la puerta onírica para tocar la melodía que te enseñará a invocarla. Después entra por la puerta y completa el desafío. Durante el desafío recoge todas las semillas oníricas en el tiempo establecido y regresa a la ubicación de la puerta onírica. Según el enemigo te ataca, el tiempo límite del desafío disminuirá. Tras entrar por la puerta, aparecen extrañas flores. Si estás cerca de las barreras, los enemigos olvidarán que existe y dejarán de combatir. ¿Vale? Vale. Every course of action has its risks. Be careful. Entiendo, aquí tenemos que venir a inventario, tenemos que venir a objetos clave. Bueno, aquí está esto que ha caducado del evento. Venimos a objetos clave. Y aquí está la flauta onírica, ¿no? La lira antigua. La equipamos. Y ahora habrá que tocarla. A ver. Fa. Mi. Sol. Fa. Do. Vale, hay que subir el tono. ¡Oh! ¡Cómo mola esto, chavales! Mira, Diluc, qué bien que toca, aparte de ser DPS. Vale. Pasa a través del arco. Este está fuera, venimos por aquí, hay que recoger todos, ¿no? 15. Vale, esto es que necesita un personaje electro, hemos quedado para revitalizar. A ver si lo consigo aquí, un momentito. Configuración de equipo, electro. Vamos a quitarnos a Yoimiya, vamos a poner por ejemplo a... Ketching. Vale, aquí hay uno. Y aquí hay más. Vamos a coger estos. Vale, por aquí hay más. Y aquí hay más. Ya está, ¿no? Bueno. Y ahora venimos aquí y lo completamos. ¡Wow! Vale. Aquí hay un cofre y ahí hay un rastro. Ojo, es un cofre valioso. Es que ya sabéis que lo bueno de estos cofres es que son 10 protogemitas. Así que siempre os viene bien. Ya sabéis que aparte por completar esto tendremos... Bueno, tenido un gorro. Ah, de instructor, vale. A ver qué pasa aquí. Toca la melodía, ¿no? O sea, ahora tenemos que tocar otra melodía. Vale. Vale, tocamos la melodía de los Ananara. Qué guapada de misión, chaval. Me flipa esto del jardín onírico. Ahí está. Y a ver qué pasa ahora. ¿Con qué nos sorprenderá esto? No lo sé. ¡Oh! ¡Es una Ananara! Por fin los vemos. Nos puede dar un tesoro. Bueno, esto me recuerda a la casa de Link del Zelda, ¿eh? Poca broma. Aquí nos presentamos como Paimon y Joss. ¿Cómo te llamas? Vale, aquí le explico. Arana dice que, nos enseña la melodía. Arama es Arama. Arana confía en ustedes, pero todos los temen a Nara. ¿Tú no tienes miedo? Las esporas no son plantas, Paimon. Son hongos. Qué bueno, tío. Es que es muy toblo el este de este juego. Vale.
¿Estás decepcionada, Paimon? ¿Y una Caterina Lara? Bueno. ¿Qué tiene que ver que sea rubio? Vale, hay tesoro y Paimon ya dice, bueno, si hay un tesoro, obviamente vamos a ayudarte con lo que sea. Vale, aquí está, hemos sacado aquí un de esto y ahora tenemos que ayudar a Nanara. Así que parece que hay que hacer varias cositas. Y vamos a ver de qué va esto. Qué orquídea de estas. Importante dato. Vamos a explorar. Se supone que aquí tenemos eso, aquí tenemos el teleport, así que vamos a activarlo. Y por fin tenemos otra zona aquí con el Bananara para tenerlo desbloqueadito, que era de las pocas zonas que nos faltaban. Ahí está. No sé si puedo ahora mismo, a ver, hacer ofrenda. No creo que tenga para subirla, ¿no? O sí, pues parece que sí. Ahí está. Vamos a subirla. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, que hacía tiempo que no... Ya os digo que me falta un montón de dendrúculos, ¿eh? Pero poco a poco los iré cogiendo, igual que tengo todos los electro... Vale, ahora mismo... Entiendo que ya me ha dado las recompensas, ¿no? Ahí está, vale. 60 ahí para seguir mejorando aquí al prota, que nunca viene mal. Aquí me sale que hay un... Ahí arriba estoy viendo un cofre, importante dato. Aquí me sale que hay un... Perfecto. Y ahora aquí arriba tengo que subir como sea, porque he visto que hay un cofre ahí arriba. Así que vamos a subir un momentito. Ya os digo que aquí al... Madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¡Qué ching! Aleo. A ver, para subir por ahí arriba, ¿cómo subo? Pregunta del millón. Sería una manera fácil de subir. ¿Qué hace? Y de bajar. F. Vale, vamos otra vez a intentarlo. Vale. Hay que ir pegados aquí, obviamente. Que pega el dash en el peor momento, de poca broma. Bueno, aquí con Ketchin yo creo que llego antes. Vale, aquí tenemos un cofre lujoso, importante, digo, a ver, es un cofre lujoso, hay que cogerlo, obviamente. Son 10 protogemitas más, lo que digo, aquí vamos a flipar un poquito con las cosas que vamos a conseguir. Y ahora sí que sí, vamos a investigar un poquito todo lo que tenga que ver con esta bonita área, porque aparte de cofres y demás, seguro que hay un montón de cosillas. Hay que ayudar a la Nanara, hay 3 objetivos, obviamente, así que vamos a ver de qué va todo esto. El primero parece bastante cerquita. Vale, aquí hay enemigos. Vale, este cao. Vale, aquí hay otro loto del niño de plata de estos. Vamos a evolucionar aquí personajes guays. Vale, esto ya lo tendríamos, bien. Primera zona liberada, ¿no? Vale. Vale, aquí hemos abierto una casa, ¿no? Perfecto. Ya van dos.
Y nos falta algo por aquí. Vale, aquí hay más enemigos, ¿no? Por lo que veo. With sword comes shadow. Evil conquering. Worthless. Cheer. Useless. Vale, pues esto yo creo que ya está. Obviamente ahora hay que dirigirnos al lugar que ha mencionado aquí el amigo Nara, así que nosotros vamos a aprovechar y vamos a venir un poquitito por aquí. Por lo que digo, tiene pinta de que aquí hay algo dentro, ¿no? Aquí tenemos un desafío. Pues son 15, poca broma. Saltar por aquí, ¿no? No veo nada más, da igual. Ya miraré a ver cómo va. Por aquí. Tenemos a dos enemigos de esto, así que vamos a por ello. Allá, fuera. Vale, ya está atacado. Y arriba tenemos otro, ¿no? Vamos allá. Obviamente el desafío va a fallar, pero nosotros nos vamos a reventar bien aquí a las florecitas y a todo lo que ello implica. Por lo menos esto ya me lo quito. Desafío fallido, lo veo. Ya veré por dónde están las que faltan, pero bueno. Que veía que me estaba alejando muchísimo. Ahí arriba me da a mí que habrá algo. Ya, esto habrá que mirarlo todo luego. Aquí está lleno de... ¡Endróculos! Pero bueno, vamos a ir al objetivo, que es lo que importa. El tío está literalmente... ¿Dónde? A ver. ¿Mapa? Ah, está cerca. Vale, pues vamos por fuera. ¿Qué pinta de que está por aquí? Aquí hay más casitas, pero esto me dice que está por arriba. Vamos allá. Get out of my way. Vamos a tirar un poquito de fuego por aquí, nos lo vamos quitando. Vale, fuera florecitas, tenemos cofrecito. Ahí está. Vale, por aquí, dos cosas. Arriba es donde parece que tenemos que ir. Pero aquí creo que hay una zona corrupta, ¿no? Es, no me ha parecido. Me ha parecido una zona corrupta, tío. Se me ha ido, se me ha ido. A ver, se supone que hay que subir aquí arriba, ¿no? Vale, vamos allá. ¿Qué pasa? Vale. Mire, son mal... Vale. Megaflora. Tenemos que ir antes de que nos descubra. ¡Wow! ¡Qué miedo!
Vale, dice que le ayudaremos, así que está bien, vamos a decirle que todo sea por ayuda de Rana. Bueno, aquí estamos con el tema del jardín onírico, ya os digo que esto pinta que vamos a tener que pelearnos contra megafloras, así que vamos a intentar hacer la 3-14 con Shigao, ya sabéis, un ataque en picado, like a boss, le golpee y luego pues hacemos los dos golpeteos, y obviamente no le hace mucho daño, pero bueno. Ahí. La picadera de Kechin, chavales. Picadera de Kechin, picadera de Xiao. Quien dice una cosa, dice la otra. Vamos. Y hay que regresar por allá, ¿no? Vale. Cogemos el dendro. Y al lío. Por lo menos este lo cojo ya. Lo bueno es que con esto ya lo digo, vamos desbloqueando cosillas, vamos consiguiendo un montón de protogemitas que siempre vienen bien. Por cierto, ya me sacaba la C1 del titocino, así que hay que preparar al tocino para su maravillosa llegada al equipo. Es un personaje que quiero usarlo mucho, sobre todo lo que digo, cuando complete su misión y tal, lo meteré en el equipo de lleno. Y también quiero completar su legendaria para descubrir Martel. Pero primero vamos a ver qué pasa por aquí, porque aquí hay muchas cosas, ¿vale? ¿Dónde está el tesoro Arama? Palabra mágica. ¿Por qué no le sorprende? ¿Nos engañó? Pues no, la verdad que no. Pero bueno, a ti te ha funcionado, Paimon. Los tesoros también hacen que algunos naras se vuelvan malvados. Bueno, nos lo agradece. Y ahora dice que nadie tendrá miedo de entrar en el Banarana. Vale. Con esto nos hemos ganado acceso a lo que es la zona, así que tenemos de nuevo que tocar la melodía. Ya sabéis, subimos la nota y fa, mi, sol, fa, do. Para subir el nivel del el rango de las melodías es con el R1 y el L1, ¿vale? Importante. Bueno. ¡Bala! ¡Ah, ahora está lleno! Necesitamos un fruto villa. Vale. Ahí está. Bosque de los sueños. ¿Quiere decir eso, que ahora estamos en un sueño? Vale. Monstruos temibles. Vale. Cantar la melodía ante el sil... Vale. O sea, con estas cosas es como entramos y salimos de este mundo onírico de los sueños. Vale, aquí está el portal de las maravillas. Y ahora hay que hablar con Aya en la casa, así que vamos a ver. Aquí lo que veo es que ahora hay un montón, ¿no?, de amiguitos de estos. Qué guay. Bueno. ¿Qué es que os diga? Me ilusiona bastante esto. Por ahí. No. Me encanta cuando coge y directamente se engancha con algo y no te deja seguir subiendo. A ver si por aquí encontramos algo. Aquí está. El cachito de Enderpuja, perfecto. Ah,
vamos a tener que subir como hemos bajado. Vale, luego no, ya tenemos esto, así que por lo menos voy pillando dendróculos de la zona, que por cierto, tengo que decir que son las zonas que creo que más bichitos de estos tienen, ¿eh? Me mola. A ver, esto está abajo. Entiendo que hay que ir cerca del teleport, ¿no? Así que nos quedamos por aquí. Y era fácil para llegar al objetivo de antes. Aquí está. Hola, Araja. Vale. Bien, nos da la bienvenida. Y básicamente aquí explicamos un poquito todo de lo que estamos haciendo aquí por nuestra amiga la rana, la guardabosques y los niños de la aldea. Vale. Vale. Ah, o sea, se pensaban que era rana. Vale, ya entiendo. Bueno, hemos resolvido algo de banana. ¿Banana? ¿Minion? El banana de los sueños. El banana de los sueños. Madre mía. Necesitamos un fruto villa. Vamos a por el fruto, que es a lo que hemos venido ahora. Ya luego resolvemos la vida aquí de todo el mundo, pero primero el fruto. Importante que no se nos pase. Vale. ¿Nara en rubia? Es urgente. Veamos qué tiene que decir. Ah, pues no. Vale. Vale, pues cuento con ustedes. Parece que por fin nos van a ayudar, así que necesitan nuestra ayuda. El festival. Vale. ¡Yuhu! El festival Utsava, no sé lo que es, pero vale, vamos a disfrutarlo. Vale, para que el fruto esté sano, fuerte y lleno de energía. Vale, pues parece que vamos a tener que enfrentarnos a enemigos a la par que celebramos un festival y el fruto se carga. Y bueno, vamos al lío, va. Floresta Apam, ¿no? Vale. Vamos, que esto tiene pinta que va a ser una misión épica dentro de la misión. Pues nada, aventura con Arama, tenemos aquí todo, esta es la aldea Bimara, lo estamos teniendo todo en cuenta y lo que digo, esto es todo lo que tenemos que hacer ahora mismo para poder avanzar, así que aquí parece que hay mucho más. Bien, hasta luego, lo tenemos todo claro, hay mucho que hacer pues todavía y ahora nuestro objetivo es todo lo que tenga que valer para ayudar a Rana, así que vamos allá. Vale, ahí está explicado, muy bien. Bueno, un cuaderno viejo. Vale, pues nada, nos han dado aquí un cuaderno, no está mal. Y ahora pues parece que tenemos completado el mundo, pero ahora hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Aquí el árbol y los sueños. A ver. A ver, un momentito, porque creo que ahora, gente, o sea, si no me equivoco, esto acaba de dividirse en varias misiones. Vamos primero aquí a Maravillas del Mundo, aquí está el portal de entrar en auténtico mundo y el de visitar el banana de la realidad. Este ya lo hemos hecho, así que más protogemitas bonitas para nosotros. Y lo que digo, vamos un momentito a venir a la misión a ver qué pasa aquí. Seguimos, como podéis ver, en el jardín onírico, pero ahora tenemos dos, tenemos esta submisión y aquí también pues tenemos otra misión, ¿vale? Esto es importante, el árbol y los sueños. Esto lo hemos desbloqueado ahora, ¿no? De Chile. A ver. No sé de qué va esto, pero vamos a verlo. Bueno, bueno, bueno. Esto como tal sería una misión diferente, ¿no? Pero que se activa a la par que vamos haciendo esto, así que... Vale, aquí hay un árbol. Vale, vale, vale. Esto es lo del árbol que podemos subir, creo, ¿no? Ahí está, desbloqueado muy bien el árbol único del Banara. Entrega las insignias dentro. ¿Qué consigas? Vale. Esto va con insignias dentro. Entonces nosotros aquí venimos, ¿vale? Esto lo hago ahora porque tiene que ver con la misión, pero es como un objetivo secundario, ¿vale? Aquí lo tenéis un poquito para que lo veáis. Y básicamente es como el árbol que teníamos en Inazuma, ¿vale? Vamos a poder ir mejorándolo y tal para ganar recompensas exclusivas. Aquí está, ¿vale?
lo de las insignias dentro, muy importante, y que podemos aumentar su nivel y demás. Esto es lo mismo que tuvimos en la zona de Sumeru, y aquí, por ejemplo, como podéis ver, tenemos un montón. Pues mira, vamos a cogerlo y nos va a dar una lunita. Lo vamos a subir al 1, ¿vale? Ahí está. Bien. Le damos energía. La buena recompensa, esto va, merece mucha pena, os lo digo ya, ¿eh? Vale, ahí está. Y, ah, vale, le he dado todas. Le he subido a nivel 5, ¿vale? Entonces yo ahora vengo aquí y cojo recompensas, ¿vale? Entre ellas, pues lo que digo, me voy a llevar una lunita, me voy a llevar dos deseos, que también están muy bien. Y ojo, una corona, chaval. Aparte de aquí hay un prototipo de las regiones centrales en la espada, ¿no? Vale, esta es para prototipo. Y lo que digo, la primera corona, que ya de por sí es algo importante para mejorar nuestros personajes. Como ya veis, esto ahora mismo, el nivel máximo, parece que es, buah, una burrada, ¿no? Pero lo estoy viendo. Oh, nivel máximo 50. O sea, una nueva manera de conseguir un montón de recompensas increíbles mientras exploramos Sumeru. Y ya sabéis qué significa esto, pues que hay que ir a por los cofres y demás. Hemos completado la pequeña misión, lo que digo, era un objetivo. Más que nada era algo secundario como para activarlo y poco más. Pero como podéis encontrar en esta zona, es una zona rica en las viparis, estas flores que también pues, nos valen para sus propias cosillas, ¿no? Así que viene la cosa bien, tenemos cositas buenas. Y ahora sí que sí, vamos de nuevo a continuar con la misión principal de lo que estamos haciendo aquí, que no es poco ni moco de pavo lo que hay aquí. Así que vamos allá, vamos de nuevo a misiones. Y en este caso vamos a volver a lo que era... ¿dónde está aquí? El jardín único, los retoños del bosque, perfecto. Lo marcamos. Y ahora aquí tenemos todo lo que hay que hacer, ¿vale? Esto, como podéis ver, se divide. Melodía del gran sueño es importante, ¿vale? Y aquí está un poco todo, la explicación, ¿vale? Tenemos, como podéis ver, todo esto, el registro y tal. Y ahora hay que ir de aventura con los Aranara. Así que entiendo que con ello, pues, podemos un poquito... A ver, un momentito. Puedes usar... Y como pistas, vale. Pero esto entiendo yo que aquí ya, claro, realmente... O sea... A ver. ¿Se me está desde el inventario en objetos clave? Voy a equipar un momentito esto. Vale. Encuentro el bosco. Del bosque. Floresta Apam, colina Ganda y montaña de Banca. Tenemos que obtener tres frutos. Vale. O sea, ahora hay que ir moviéndonos, ¿vale? Por varios lugares para completar esto. Vale, yo creo que realmente, aunque estemos todavía en la parte 2, esto sería un buen momento para terminar este vídeo y en el siguiente pues seguir avanzando con todo esto, porque creo que es algo que vamos a tener que resolver, vamos a tener que ir completando obviamente, y pues al fin y al cabo nos va a llevar su tiempo. De todos modos, ha valido la pena, tenemos el árbol desbloqueado, que es una de las cosas más importantes que podíamos hacer hasta ahora. Y que obviamente pues nos va a dar un montón de tiradillas y demás que siempre vienen bien. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado en grande como siempre. Soy Josorero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo con más Genshin Impact.